Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del seminario de modelos de combate. El día de hoy vamos a trabajar en Python. Vamos a hacer un modelo estocástico que simule el sistema de Lanchester. Como un poco como lo hemos estado haciendo en la clase en el pizarrón. Pero pues vamos a ver cómo un par de formas de implementarlo. Entonces vámonos a la computadora y vamos trabajando un poco. Vamos a empezar importando las dos bibliotecas que vamos a usar, que son NumPy y Pandas, porque lo que vamos a tratar de hacer es que con los datos que obtengamos del modelo, vamos a hacer una tabla con la data, ¿no? Entonces vamos a cargar, bueno, vamos a importar NumPy como np y vamos a importar pandas como pd. Entonces vamos a hacer primero una versión que trate de hacer los cálculos de forma analítica, ¿no? Y luego vamos a hacer otro que haga un montón de simulaciones, al estilo de Monte Carlo, pero no exactamente simulaciones Monte Carlo. Entonces vamos a ver. Vamos a definir nuestra función, se va a llamar shooting. Y le vamos a poner A por analítica. Y esto va a recibir PS, S, AP, PNG, T, SB, W. Y el número de disparos, vamos a ponerlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a simular? Una situación de un tiroteo. Aquí vamos a utilizar varios tiradores. Todos vamos a suponer que utilizan tiros tipo molde galletero. Entonces, vamos a distribuir la prueba de fallar de manera uniforme. Pues vamos a ver cómo lo implementamos, ¿no? Cada uno en principio tiene un tiro por turno. Entonces vamos a calcular la prueba de fallar como PS menos 1 sobre 6, ¿no? Aquí vamos a suponer que tenemos 6 direcciones distintas hacia dónde hacer el disparo, ¿no? La probabilidad de darle a algo o a alguien es 1 menos la probabilidad de fallar, ¿no? Ahora, sí, aquí van a entrar los parámetros S y T. Si la S es mayor o igual que T por 2,
Y lo que vamos a empezar a medir es si hay heridos, ¿no? Entonces, hay heridos en la posición 2, ¿no? Entonces, dependiendo de la S y de la T, es el enemigo al que le puedes atinar con este tiro galletero, ¿no? Ahora, si en cambio la S es más grande que la T, simplemente, entonces la herida va a estar en el 3. Sí. S es igual a T. Entonces, los heridos van a estar en el 4. Si es menor o igual que T medios, entonces vamos a estar en el 5 y en cualquier otro caso en el 6. Ok. Ahora vamos a tener una prueba de no haber sido herido. P not wounds. Esto va a depender. Déjenme mover un poquito. Esto va a depender. ¿De quién? Va a depender de la posición del herido. Y esto le vamos a restar. Y entre 6 posibilidades que tenemos de atinarle a alguien, entonces la probabilidad de haber sido herido es 1 menos esta de aquí arriba, ¿no? Pero esta prueba, ajá, hay que recalcularla, ¿no? Esto es así. Esto así. Ajá. Luego vamos a calcular una que se llame sin el underscore. Esta va a ser la que tenemos de este lado con el underscore por la prueba de que le atinen, ¿no? Estamos suponiendo que los tiros son independientes, ¿no? Así como lo hemos estado haciendo. Entonces las pruebas conjuntas pues van a ser productos, ¿no? Bueno, entonces está esto. Ah, entonces la P de haber sido herido. Debe ser la que tiene, esta debe llevar un underscore, pues es esta por la misma prueba del hit, ¿no? Ok, ahora los sobrevivientes, ¿cómo los calculamos? Estos son los que sobreviven más los que están de apoyo, ¿no? Es decir, los que no entraron al combate. Y la prueba de no sobrevivir va a ser, en principio, la de sobrevivir
los sobrevivientes, menos uno, entre las seis posibilidades que hay de que te atinen, la prueba de sobrevivir, entonces es uno menos esa, pero esta la vamos a tener que recalcular, considerando la probabilidad de que el tiro se dé sin dado que le haya atinado una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esto por la prueba de haber sido herido, ¿no? P de ah, no. Esta quedamos que era menos 1 menos esta de aquí arriba, ¿no? Entonces luego la vamos a ajustar. Esta va a ser la que tiene el guión bajo por la prueba de haber sido herido. Y la prueba de sobrevivir va a ser esta de aquí por la prueba de haber sido herido. Entonces, medimos los heridos. Es DMG por la prueba de no sobrevivir. Vamos a llamarle models a los heridos sobre W, ¿no? Entonces es una proporción. Luego, vamos a llamarle red, que esto es lo que nos va a regresar. Va a ser una serie que va a contener los datos de nuestro modelo, ¿no? Está. Y luego vamos a multiplicarlo todo por la cantidad de tiros. En este caso no hay ningún problema porque es 1, pero luego lo podemos actualizar. Nos regresa esta función. Un data frame. Vamos a llamar expected, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo con este. Toc, toc. Vamos a tomar el ejército rojo y el azul y vamos a ponerlos en 10 y 10. Vamos a hacer una tabla comparando lo que nos salga en uno y en el otro. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es utilizar nuestra shoot A para actualizar cuántos del lado azul y cuántos del lado rojo tenemos, cuántos Bs y cuántos Rs. Entonces, a B se le va a restar lo que nos salga de la simulación aquí. Ya sea que se queden igual o que sean menos, ¿no? Y luego vamos a hacer el data frame con la tabla. Con estas columnas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Acá nos faltó algo.
SB no está definido, pero sí lo definimos, ¿no? SB. Sí, aquí está. SB, aquí está. Luego SB es igual a SB más AP. SB lo tiene que leer de acá. SB. Ah, aquí me está sobrando esta parte. Red. Me faltó, me sobró algo por acá. Ajá. Red es igual a P de series. Y ahora sí, ya tenemos una tabla con los datos de la simulación. Son 10 rounds y empiezan en 10 contra 10 y se van disparando unos a otros. Si lo volvemos a correr, sale idéntico todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es como el Lanchester normalito. Si esto lo hacemos con más individuos, digo, se va a tardar un poco más, pero realmente no es demasiado, ¿no? ¿Qué me lo hace corto este? Ahí está, ¿no? Entonces siempre sale más o menos lo mismo. Ok, ahora vamos. Bueno, este también incluso podríamos hacer la gráfica, ¿no? Directamente. Y ahí están. El azul le gana. El azul. El rojo, que aquí sale azul, le gana al azul, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer uno. Estocástico, ahora sí, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que crear nuestras variables estocásticas, nuestras variables aleatorias, y para ello vamos a simular un dado. Le vamos a llamar D6. Entonces, este simplemente nos va a hacer una uniforme repetida n veces, ¿no? Uniforme entera entre el 1 y el 7, ¿no? Discreta. En el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a volver a escribir el shooting, pero ahora va a ser con la S de estocástico. Y aquí lo que vamos a meter como parámetro son el número de iteraciones para construir la variable o los vectores aleatorios, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces este es el dado y lo que vamos a hacer es comparar el dado con BS y luego es lo mismo, ¿no? Lo mismo que teníamos antes. Igual cuando sale, pues vamos a sacar un data frame, que aquí se construye de manera distinta a partir de un diccionario, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo de este. Vamos a ver si sale. Entonces aquí vamos a tener esta cantidad de iteraciones. Y vamos a partir de esta condición de que no sea cero ninguno. Vamos a aplicar el shooting S para ese número de iteraciones. Y luego vamos a ir recalculando la B y la R, ¿no? Entonces dispara R y va a disminuir la B.
dependiendo de si le dio o no le dio. Aquí. Ah, ya vi. Perdón. Ahora sí, nada más es cosa de esperar. Y mientras, lo que vamos a hacer con esto es también construir una tabla para ver los cómo es el comportamiento del sistema, ¿no? ¿Quién va a ganar, si los azules o los rojos? Y lo que vamos a contar es cuántas veces ganan los azules y cuántas veces ganan los rojos. Entonces, ahí está. Ya está. Pues vamos a construir la tablita. Déjenme cambiarle el nombre acá. Tabla 2. Tabla 2. Y nos vamos a quedar con las puras sumas. Y este que se sigue llamando tabla. La de acá arriba. Este. Y ahora vamos a correr este. Ah, sí. Entonces aquí el lío es que no le estoy llamando distinto a las R y a las B's. Entonces, bueno, ahí hay un defecto de cómo estamos escribiendo, pero ahorita vemos los resultados. Ok, entonces, terminando esto, ya podríamos pararle por hoy. Y lo que quiero ver la siguiente sesión es empezar a trabajar modelos basados en agentes de tiro y de atriciones, ¿no? Entonces ahí está. ¿Dónde ganan los rojos? ¿Cuántas veces ganan los rojos y los azules? Y demás, ¿no? Ok. Entonces este cuadernito se los paso por el Classroom y bueno, por hoy le podemos parar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.